Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del Tennis World Tour. He ido avanzando un poco en lo que son los entrenamientos y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Estoy jugando en modo carrera, soy un nivel 9 y vamos a ver qué tal se nos da este torneo. Este torneo tiene pinta de que es en superficie, ¿qué? ¿Break? Dice ahí. Ah, no, superficie de madera parece ser, ¿eh? A ver qué dice esto. Ah, no dice nada. Vale, bueno, pues nada. Octavo de final ya. Así que vamos a empezar octavo de final. Iniciar el partido. Y vamos a ver qué tal se nos da este torneo. Te invito a que lo disfrutes conmigo. The first match is always tricky. It's always a tricky one. Pues sí. Es en parquet. Gracioso, ¿eh? Nunca había visto un parquet. Pero este sí. Vamos a ver qué tal se nos da, señores. Allá, bien, vamos a ver si podemos ganar. He ganado algunos torneitos pequeños que he hecho, otros los he perdido. Muy pocos he llegado a salirme de los octavos de final, pero bueno, es muy poquitos, creo que uno o dos. Creo que uno, no llegué a pasar. Oh. Toma, aquí. No, pensé que me iba a tirar para el otro lado. Bueno, lo importante aquí es no dejarte tomar mucha ventaja. Tratar de tomar dos puntos de ventaja es lo mejor. Bueno, eso que he ido entrenando, ¿eh? Espera, vamos a sacar desde aquí. Vamos a sacar desde aquí, venga, dale. No, aquí, venga, ahí. Saca, hombre, ya, de verdad. No sé qué le pasa, ese es. Muy fuera. Muy fuerte ahí. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eso lo hace un poco más lento, el que está tarde tanto en sacar. Al otro lado. Bien. Uy. Se quedó. Eso es lo importante, tratar de sacarlo de su posición, que se mueva, y una vez que se mueve, ahí está la clave. Cuando se mueve, le cuesta mucho retomar su posición, y es cuando yo aprovecho. Estamos en Tokio, por lo que he visto ahora, estamos en Tokio. Ok, estamos empatados a dos, y lo importante, como dije, es tratar de sacarle dos puntos. Segundo saque. No sé, pudieron haber puesto un poquito de animación a los otros personajes que están alrededor, al juez o algo, no sé. Aquí vuelve. Ajá, se lo esperaba. No se lo esperaba. Estoy esperando que lo ponga también en multiplayer, que sería un puntazo. Recuerdo que estamos en octavos de final. Le falta también poner un poco más de personajes. Somos muy poco configurable. Ahí. Muy poco configurable. Y por lo que veis, los dos jugadores son iguales. Un jugador de color, solo uno. Yo no soy de color, pero bueno, me gusta mucho el color oscuro de piel. Queda bien con casi todo. Y vuelvo a decir que no soy de color, pero me gustaría mucho un sitio de color. Pero ni que tome sol, no puedo. ¡Ey! ¡Bien! El sonido de la madera cuando pisan me gusta también, pero le falta más. Mira, tengo ya diferencia de 3 puntos, importante, pero le falta más movimiento. Fíjate, todo lo demás está estático. ¡Ay! No he lanzado nunca ni un solo ace. A ver si no algún otro entrenamiento. Van saliendo entrenamientos poco a poco. Atrás. Y vuelve al mismo sitio. Y ahora sí, para allá. Aquí. Aquí. Y vuelve. Y ahora para acá. Bien. Lo importante es tener un poco así que no sepa para dónde ir.
Está bien también como hacen las repeticiones, me gusta. Vamos a ver si podemos desubicarlo. Un as no voy a sacar, nunca he sacado un as. Casi entra esa pelota. Es una pena, ¿eh? Aquí. Bien, muy bien. Bueno, la diferencia es bastante grande, ¿eh? Ven aquí. Vaya. Vuelve. Que creo que me quiere perjudicar. Allí. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Bien, yo lo estoy jugando con mando. Yo estoy jugando con mando y de verdad que está bastante bien. Pues toca ganar. Vamos a ver si podemos sacar desde... Es que antes me ha salido bien, una sola vez me ha salido bien. ¡Uy! Venga, vamos, normal. Aquí. Se acabó. Bien. Uy, no he podido ganar todavía por... No he podido ganar por cero todavía. Fijaos que fue 10-2. Estuvo bastante bien. A ver cómo fue el puntazo. Ah, esta fue una repetición. La primera repetición que yo fallé. Bueno, está bastante bien. Me gusta el juego. Hemos pasado a cuartos de final. Recuerdo que estamos jugando torneito de Japón. Torneito pequeño. Con una habilidad desbloqueada. No sé utilizar eso todavía. Ahora me voy a poner a investigar para ver qué tal se me da. Vamos a cuartos de final y vamos contra James Ward. James Ward y... no dice más nada. Interesante. Vamos a ver lo que dice es mostrar habilidades. Venga. Vamos a ver si podemos ganarle. Este es otro que es igual a mí. Mi clon. Somos todos hermanos. ¡Uy! Yo creo que se enteró, pero bueno. Como no hay ojo de halcón. Sería interesante si hubiesen puesto un ojo de halcón. Ven para acá. ¡Uy! Vamos a ver si podemos en este torneo que estoy grabando ganar a cero, que sería interesante para mí, sería un puntazo. Allí. Aquí. Aquí. Allí. Venga. Allí. Al otro lado. Al otro lado. Ya no llega. Me va alargando un poquito y ya no llega. Bueno, 2-0. De verdad que en este caso sí que me está... Uy, me fui para el otro lado y hubiese sido un as. Me está costando un poquito más con este jugador, por ahora. Uy, no, ¿qué pasó? No me... Tenía presionado el botón, pero ¿cómo me lo tomo? Bueno, a 0 no se puede. Lo importante es ganar. Lo importante es ganar. Hay bastante concentración. La gente no habla. Vamos a ver si podemos lanzarle. ¡Ey! Muy fuera. Es lo que yo quiero. Clavársela allí. Vamos a ver este saque. ¿Qué tal se me da? Ajá. ¡Uy! Se me fue. Ah, no se me fue. Se quedó dentro. Debe ser que tocó la línea. Vuelve al mismo sitio. Vuelve al mismo sitio. Vuelve al mismo sitio. Y ahora para allá. ¿Veis? Vamos a ver. Lo importante es ganar. Y tratar de ganar por mucho. O sea, sacarle bastante ventaja para estar tranquilo. Y luego podemos practicar algunas cositas. Ahí va, una dejadita. Aquí. Buena.
Me ha gustado esa que he ido arriba. Me ha salido bien. Toma. Bueno, me gustaría que fuera 9-1 a practicar unas cositas que he visto en el entrenamiento. Bueno, 5-2. Ahí me pilló fuera de posición. Vamos a tirársela aquí. A ver si esta cicada sale bien. No. Muy fuera. Venga. Uy, casi me coge. Ahora sí, toma. Fuera de posición. Wow. Right in the teeth. Muy bien. Vamos a ver. Saca, hombre, ya. Se tarda mucho para sacar, eso sí es verdad. Aquí. Es que no llega. Se le iba a cruzar. Pero al final, como vi que se quedó parado ya. Uy, la verdad que es difícil porque mientras está en una posición él, volver a su posición inicial. Uy, doble falta. Bueno, nada mal. Es que me fui para otro lado. Bueno, la verdad que con este me está costando un poquito más, pero bueno, seguimos ganando. Dentro. Para allá. No, no, buena. Me pilló a mí fuera. Vamos. Uy, qué buen tiro. No tengo estamina, por cierto. Me he dado cuenta. Bien. Vamos a empezar a cruzársela y hasta que gane. Una dejadita. Toma. Aquí. Hasta que no llegue. ¿Se la cruzamos otra vez? Ahora sí. Adiós. This point is critical. Muy bien. Señores, a un punto de pasar a semifinales. A un punto de pasar a semifinales. Vamos a concentrarnos. Uy. Vamos, saca. Compárate. Ahí va. Ajá. Por este lado. Ya, bien. Me alegra. Esas animaciones están buenas. Pero mira, la raqueta no. El jugador sí, pero la raqueta está mal. Los textos se ven mal, pero luego la raqueta se va. No. Debieron de haberse esmerado un poquito más en la animación. Para hacer un juego vendido al precio que venden, pues. Pero bueno, lo demás, la jugabilidad está bien. Solo la animación. Bueno, vamos a pasar a semifinales. Vamos a jugar contra Matthew Carroll. Vamos a ver qué tal se nos da contra ese jugador. With all their energy, y es de Canadá. Venga, canadiense de Canadá. ¿Qué pasa, frío por la noche? Falta bien. Vamos a ver si podemos pasar a finales y ganar este torneo, sería ideal. Lo que pasa es que me gustaría cambiar la ropa, ¿no? No sé cómo cambiar la ropa. Una dejadita aquí. Otra aquí. Ahí. Bueno, ya el primer punto. Lo que he hecho ahora es de romper el saque, es lo mejor que te puedes hacer porque más adelante vamos a cruzársela. Uy. Casi me sorprende él a mí en vez de yo a él. Sí, what a shot. Muy bien, 2-0. Vamos a ver si se la podemos. Venga, ya. Deja de ser el payaso. Saca. Vuelvo a decir que lo hace él solo, no lo hago yo. Se tarda mucho en sacar. Buena. Le va a costar. Bien, porque se la clavamos en toda la esquinita y le hicimos correr mucho. Y lo bueno, la fui para el otro lado. Lo hicimos correr mucho, eso es importante. Se le acaba la estamina. ¿Otra vez? Me he ido para el otro lado. Las dos han sido culpa mía. Les he dado antes de tiempo al mando y se va.
Toma. Fíjate que la vez anterior no me pasó tanto. Me pasó una vez, pero no tanto. Dos veces seguidas. Bueno, 4-2, vamos ganando. Lo importante es que no pierda yo mis saques. ¡Uy! Vamos acá. Bien. Bien, salvamos esa. Al otro lado, vamos a hacerlo correr. Cutter, vamos a mover. Ajá. Aquí. Allí ahora. I've got to say, I really do like that backhand. Muy bien. Vamos muy bien. Fijaros la concentración de la gente que no habla el público ni nada. Está bastante bien. 5-2. Vamos a ver si le rompemos uno de los dos saques. Al menos. Sería ideal. Aquí. Bien. Uno ya se lo rompimos. Vamos a ver si le rompemos el segundo. Sería ideal, pero ya es difícil. Aquí. Y allí. ¿Y si la cruzamos? Bueno, no se la cruzamos, se la pusimos allí. Toma. 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 Aquí. Bueno, les quitamos los dos saques. Muy bien. Porque la ha tirado en el medio. Aquí está. Bueno, 7-2. Podríamos terminar esto en su saque. Aquí. ¡No! ¡Ay, qué pena! Muy buen saque. Aquí, mira. Ahí. Ajá. Toma. Toma. Bien. No tengo estamina. Cero. Cero estamina. Mira, esa fue una buena salvada. Se me olvidó con la raqueta. Fue muy buena. Muy bien. 8-3. Vamos a ver si podemos romperle los dos saques y ganar. Que fue mi meta. Ajá. Ahí está. Nada, ahora no podemos. Será mi saque. Sí, todavía, claro. Uy, una falta. Me voy recuperando un poquito de estamina, pero. Bien. No me respondió. A veces pasa eso. Vamos a sacar. Yo creo que depende. Yo creo que depende un poco de la estamina. Bueno, se está acercando al correr este. Venga para acá. No, me fui para el otro lado. Culpa mía, ya lo vi que me iba yo para el otro lado. Vamos a ver si se está acercando, bastante. Toca hacer una de distracción un poco. Ahí está. Uy, cómo lo defendió. Muy bien por él, claro. Muy bien por él. Vamos a intentar que se acabe ahora, romper el saque. Qué bueno. Estoy para el otro lado. Me está pasando eso mucho. Tengo que regular eso, el tiempo. No. Puede ganar ahora cualquiera. De yo ir ganando. A este tío, a ir empatado. Buena. Yes, match point. Mira, me trató de sorprender y creo que me sorprendió. No, me pude salvar.
uy, uy, no, no me dio. No me dio el mando. Ya me he dado cuenta que a veces no te responde, pero yo creo que es porque no llega. Falta. Está costando. Este sí que me está costando más. Semifinales. Quiero pasar a final. A ver si ganamos. Vamos a cruzársela. Allí va. Bien. Tuve miedo que se saliera. Tuve miedo que se saliera. Venga, no quiero perder este saque y ganar. Ya. Que me están esperando. Bueno. Aquí está. Bien. Bien, 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 bien. Lo que no me gusta es la animación que dije cuando celebra, lo de la raqueta que se queda por ahí mal. Pero bueno, mira, están todos estáticos. Cuando comenzó el FIFA, que parece la gente así. Ah, bueno, arriba hay uno que movió los brazos. Ese punto me gustó. Vale, vamos a la final. Me ha costado, esta semifinal me ha costado mucho. Y vencedor del partido. Vale, perfecto. Y vamos a ver contra quién nos toca. Contra Wang Yang. Wang Yang, que no tiene pinta de chino. No sé por qué no le pusieron los rasgos chinos. Si es chino. O sea, no entendí. Pero bueno, así es la vida. No lo hace tan chino. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal se nos da? Con este hombre, estamos en la final. Tiene puntería por lo que veo. Arriba, me parece que eso es que es, tiene puntería. Me parece, ¿eh? Ajá. Allá vamos. Bien. Bien, 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 bien. 1-0. Menos mal que fue fuera, porque me fui para el otro lado. Bien. Buena. Uy, menos mal que se fue fuera. No la di tan clara yo. Y me iba a meter ahí. Venga. Bien. Bien, 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 bien. 3-0. Tiene muy buena pinta este de esta final. 3-0. Pero con la anterior, con Carter, pues estuve a punto. Se fue. Estuve a punto de que me echaran fuera. Tan tontamente. Vamos a ver. Si podemos sacarle unos punticos de ventaja. Ahí sí. Si no sale. Qué tonto soy. Culpa mía. Me di muy fuerte. Uy, casi. Me gusta mucho el sistema de. No, ¿qué es eso? Doble falta tan tontamente. Venga. Allá. Se la quise cruzar, pero me dio miedo que se saliera afuera. No, me fui para el otro lado. Y eso puede hacer que pierda la partida. Ya me empataron, ¿eh? Iba yo ganando 3-0. De ir ganando 3-0 a ir 3-3. Lo bueno es que tengo algo de estamina, que normalmente no tengo nada. Hay un punto muerto donde no debería de estar. O sea, tengo que estar adelante a un cierto punto o atrás, pero no en el medio porque me pasa lo que pasó, que la pelota. No. Señores, voy ganando 3-0. Vamos 5-3. Si no está. De verdad que. No. Bien. No, me fui para otro lado. Muy largo. Ay, Dios mío. 6-3. Creo que esta la perdimos. Bien, menos mal. Menos mal que fue falta. Oh, no. Me fui antes de tiempo otra vez. Estoy nervioso. No voy a negarlo. Estoy muy nervioso. ¿Otra vez? Vamos a ver si podemos remontar. Voy a hacer todo lo posible. Son 2 puntos que le faltan. Y a mí me faltan 7.
no tiene puntería. Pero los primeros tres puntos se los hice muy bien. Vamos a hacerlo correr un poquito. Ahí. Bueno, prometo dar la pelea. Prometo dar la pelea. Si le ganamos a Wang Yang, buen saque. Y se lo cruzamos. Son tres la diferencia de cinco que llevaba. Uy, menos mal. Menos mal. Venga, Wang Yang. Tiene nombre como de Guantón, ¿no? Aquí. Y allí. Que no salga, que no salga. Bien. Vale, ahora la diferencia es uno. Llevamos la diferencia de cinco. No, de dos, perdón. Ahora de dos. Bien. Tengo algo de estamina que es importante para correr. Porque el tío parece que tiene puntería. Vamos a hacerlo correr. Y ahora sí. Si no sale. Uy, cómo defendió esa. Ya está. Bien. Bien, 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 bien. Estamos a un punto, señores. Y perdiendo. O sea, primero iba ganando 3-0. Después iba 8-3. Y ahora vamos 7-8. 3-8, perdón. Y vamos antes. Vamos a ver si podemos hacer un saque hacia la esquina. Y así hacerlo correr. Nada. Vamos a ver si podemos. Saque normal, ¿eh? Saque normal. No vayas a. Corre, haz correr, hazlo correr. Ven, 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 ven. Que no salga. Bien. Señores. He remontado 5 puntos consecutivos. Allí. Bien. Y perdiendo 3-8. Ahora vamos 9-8. Esta partida, si la gano, será un buen aliciente para mi carrera. Ahí va, ahí va. ¡Sí! ¡Una victoria increíble! Te mereces tirarte en el suelo. Una victoria increíble, de verdad que sí. Señores, señores, señores. No me lo esperaba. Vamos a ver la repetición. Puntazo, 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 puntazo. Bueno, ese ha sido este torneito. Ya habéis visto. No es tan fácil el juego. Remontar me fue bien, pero a veces no es tan fácil. Si te recomiendo que te lo compres, bueno, es el único juego de tenis que he tenido hasta ahora. Y bueno, está bastante bien. Y me gusta. Así que si te apetece comprártelo, pues te lo recomiendo. Vamos al mes de diciembre. Toca practicar algunos saques y agilidad, creo. O yo puedo elegir. Vale. Me gustaría ver si puedo personalizar algo. Por ejemplo, la camiseta o algo. Adquisición de experiencia, estadística, volver, confirmar. Y estamos allí. 63. Bueno, 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 bueno. ¿Quién está de primero? La primera, Alexander Zverev. Roger Federer, el segundo. Eso quiere decir que también estará Rafael Nadal por ahí. ¿O no? Por decir algún nombre. Bueno, hay muchos jugadores. Bueno. Mi ranking 63. Estadísticas. Equipamiento. Me gustaría ver la otra raqueta. Esta está bella. Esta está bella. Y por cierto, se pueden cambiar cosas por lo que veo. Oh, este diseño. El mango. Ah, sí, está bien. Ey, una gorra. Molaría. Ya, la tengo que cambiar de ropa. Si te he puesto de piel oscura es porque quiero que te vistas de negro. Así que. De blanco, perdón. Así que vamos a hacer un super contraste. Estas mediecitas. Y los zapatillos. Estos naranjas me gustan. Porque para el tenis y para lo que es el por ejemplo en el pádel, que yo juego pádel, me utilizo ropa muy, muy, muy llamativa. Y de entrenador
Pues creo que está ella, ¿no? No sé utilizarlo, así que bueno, ya tenemos el entrenador. Y representante, pues tú, ¿qué quieres que te diga? No tengo otro. Vale, perfecto, señores. Espero que te haya gustado. Dale like, coméntalo, compártelo. Y bueno, soy 63. Y vamos a ver si podemos subir poco a poco en lo próximo gameplay. A ver si podemos subir. Este torneo ha sido súper emocionante, sobre todo el final. De verdad que no me lo esperaba tan difícil. Y lo he ganado. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete si no estás. Besitos, cuídate y chao.